a todos por su presencia en el día de hoy, en que me complace anunciar al país la designación de Angélica Maitín como directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Esta autoridad está llamada a ser la principal entidad del órgano ejecutivo responsable de la formulación de políticas públicas para hacer cumplir tanto la normativa nacional como las convenciones internacionales ratificadas por Panamá contra la corrupción y en pro de la transparencia, la ética de los servidores públicos y el derecho de acceso a la información de los ciudadanos. Cabe destacar que para tal fin, nuestra Autoridad Nacional de Transparencia tiene la facultad de examinar por denuncia pública o anónima la gestión administrativa de las entidades del gobierno para evaluar la presunta comisión de actos de corrupción y, si fuera el caso, tiene la obligación de poner estos hechos en conocimiento de las autoridades competentes. Que la Contraloría General de la República responda a una solicitud de información que nos informe si los funcionarios que dejaron el cargo cumplieron con su obligación, que tenían que hacerlo 10 días después de dejar el cargo, de presentar su declaración patrimonial de bienes, porque eso le alcanza a ellos todavía, y efectivamente si los actuales también lo hicieron con el formato que la ley exige, y procurar que la ley 59 de 1999 sea reformada, porque además de la publicidad es importante la auditoría. ¿Qué permite la auditoría? Los enriquecimientos injustificados, que ya hemos observado que hay varias denuncias al respecto de funcionarios que entraron y con determinado salario han adquirido bienes que no pueden justificar. Entonces, la declaración patrimonial de bienes requiere auditoría, no se ha hecho desde 1999, y uno de mis compromisos será, bueno, esto realmente lo aprueba la Asamblea, no yo, pero es mi aspiración, que se incorpore las auditorías a la declaración patrimonial de bienes.